Bona nit. Què tal? M'he vestit de Rose i la Rapladora, icona del feminisme, per celebrar que demà és el Dia Internacional de la Dona. És que jo sóc molt feminista. Tinc el govern més paritari de la història. Laura Borràs, Esther Capella, Elsa Artadi, Alba Vergés, Teresa Jordà, Àngels Chacón... Dones amb poder. Res de polítiques florero. L'únic polític florero del govern és un home, servidor. Hola. Si se habla de feminismo, hay que hablar de un hombre, Pedro Sánchez. ¿Sabes que gracias a mí los hombres tendrán 16 semanas por paternidad? Tendremos la baja más larga de Europa. Però les dones seguiran tenint la més curta d'Europa. Estaria bé arreglar primer la baixa de maternitat. Ah, claro, primero las mujeres, porque son débiles, ¿no? Eso es machista y paternalista. Pa feministas los de Ciudadanos, que defendemos el feminismo liberal. Lo explicó Arrimadas este fin de semana. ¿Ah, sí? ¿Y en qué consisteix? No sé, dejé de escuchar, porque es que cuando hablan las mujeres se ponen de un pesado que... ¿Pero si habéis pactado con Vox y mañana secundáis la huelga? ¿Cómo decís que sois feministas, eh? Porque da votos. Eso lo cortáis. O sea que para ti el feminismo es como un spinner, una moda pasajera, ¿eh? Que se apunte quien quiera y cuando le interese, ¿no? Aquí llega Pablo el feminista. Yo quiero derogar la ley del aborto y volver a los años 80. ¿Qué hay más feminista que prohibir que las mujeres decidan sobre su cuerpo? Sí, claro, claro, porque si decido yo por ellas, pueden dedicar más tiempo a sus cosas de mujer. A comprar, a criticar, parir... ¡Tú no eres feminista! ¿Cómo que no? ¿Sabré yo lo que es feminismo? Venga, por favor. No, ya tengo moment, muy no, claro... Porque no, porque que això sembla que s'està... Ja tenemos muy claro que no aceptamos lecciones... Un momento. ¿Pero qué no veis el problema? Que aquí solo hay hombres... És veritat. Només homes, parlant de feminisme, és poc feminista, oi? Claro, era eso. Yo pensaba que nos daba miedo que creyeran que somos maricones.